Sabemos que el nombre Timo vino después, no fue Correcto. Timo y después Sí. empezaron con su música. También hay en internet varias historias de cómo realmente se hizo Sí, el nombre, yo cómo sabía que llegaron al esto. nombre. ¿Cuál es la de verdad o todavía no la han dicho? No, digamos la verdad. No, porque igual Sí. puede que me estén hablando pajas como en otro lado. No, no te vamos a hablar A ver. paja. Puede ¿Me que. vas a contar o no? Vas. Todo es por. ¿Seguro que la quieres contar? Pues, Está diga, bien. si viene hasta Este acá. es un espacio seguro, está bien, cuenta. Bienvenidos a otro episodio de Hablando Pajas. En este gran episodio tenemos a Timo. Ellos son una banda colombiana. Realmente, pues es un episodio que salió a última hora. Si están ahí pendientes de mis redes, saben que ahí estuve compartiendo que nos venimos a México para poder grabar este episodio con ellos. Y se hizo el esfuerzo porque Timo, yo la primera vez que los escuché, antes que nada, bienvenidos al episodio, bienvenidos al podcast. Bueno, Pero, muchas gracias no, a por la ustedes, a ustedes. invitación, por venirte desde Guatemala a última hora aquí a Sí, México. qué locura, en Por serio. literal venirte por un par de horas nada más, porque sabemos que te vuelves en unas horas. De verdad, No, gracias, a gracias. ustedes Sí, lo por el apreciamos espacio y la mucho. oportunidad. Y me agrada hacer este esfuerzo porque la primera vez que los escuché, literal, fue en Plus, en Guatemala. ¿Ah, sí? No, ¿En en serio? serio. Creo. ¿Tú Sí, estabas yo ahí? estaba ahí. No te puedo Y creer. ¿Hace fue. 2 años? Un Hace 2 años poco y el año menos. pasado que estuvieron también en Cayalá, que Ajá. dieron ¿Estuviste? concierto, también estuve ahí. No puede Entonces, ser. ¿Y por qué no te hemos conocido? porque Ale estaba peleando conmigo. Ale es la ¿Ah, productora sí? del podcast. Entonces, no me quería ver ni hablar, entonces no me dijo nada. Ay, Sí, gracias. saludos a Saludos, Ale, porque Ale. ahora, pues, gracias a ella, ahora sí estamos aquí. No, pero Vamos. así los conocí y de No lo puedo verdad, creer, de verdad. pues es emocionante Qué que poder ahora locura. tenerlos enfrente y platicar con ustedes. Esos Así que. conciertos fueron muy, muy locos, ¿no? Ese primer Sí. concierto en Guatemala fue chistoso, estuvo muy Sí. cool. Se fue como el cuarto concierto fuera de De nuestro la país. carrera, ¿En serio? literal. Sí. O sea, nosotros tuvimos un concierto en Bogotá, o sea, en cuanto a venta de boletería, ¿no? Como Bogotá, la siguiente semana habíamos tenido Ecuador, México, estaba hablando hace 2 años nada Sí. más, y luego ya de una vez Guatemala, y me acuerdo que Guatemala se sintió tan Sí, le iba a espectacular, decir. literal. Sí, no, que fue un viaje muy especial para Sí. nosotros. ¿Cómo lo sintieron en Guatemala? ¿Cómo sintieron el público esa primera vez? ¿Cómo lo recibimos? Porque me incluyo el que estaba ahí. Que siento que fue como el factor sorpresa, ¿sabes? Como que uno no suele escuchar tanto de Guatemala desde nuestro país. Como de, no, pues sí, sí se escuchan cosas, ¿no? Ahí está la cultura maya, tiene que visitar esto, esto, la antigua, pero no conocíamos absolutamente nada, no sabíamos qué esperar y nos recibieron tan bien, nos sentimos tan queridos en su país. Espectacular. Y fue tan, tan bonito la ciudad, realmente Ciudad de Guatemala es una ciudad preciosa, me parece. Sí, Yo, de fue uno de los acuerdo. viajes que recuerdo con más cariño de todos los que hemos hecho. Que me Sí, alegro. literal. Sí, creo Y que se le volvió sorprendió de. que tengan audiencia allá en ese momento. Siento que sí sorprendió, tal vez sobre todo por la etapa en la que estábamos. O sea, como que de verdad era surreal pensar que alguien siquiera, una persona siquiera conociera de Timo hace 2 años en Guatemala. O sea, Sí. no lo entiendo. ¿Cómo? De por sí no nos creíamos mucho de México y de Ecuador, que fueron 1 o 2 semanas antes de ese concierto en Guatemala. Entonces, como que cada vez se iba poniendo más loca la vuelta, como de creerse el cuento. Y llegamos a Guatemala, que, como dice Alejo, es precioso. Cayalá nos explotó la cabeza en mil pedazos, como, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera en Bogotá Sí. sentimos Eso no que existe. existe algo así como Cayalá. Y luego en los dos conciertos, porque fue noche tras noche, me acuerdo que se sintió como muy, muy bonito, como que ya no nos queríamos ir. Y el año pasado también Guatemala, en la gira Estemos Donde Estemos, fue como de las ciudades favoritas, como que sí, ya para siempre Guatemala va a tener un espacio muy bonito en nuestro corazón, para siempre. De Es hecho, que me nos quedamos alegro. un par de días conociendo Guatemala De después hecho, del literal. concierto. Y eso generalmente no nos podemos dar el lujo de hacerlo, pero con Guatemala me acuerdo que desde que se anunció, o sea, desde que se confirmó el concierto, incluso antes de anunciarlo, pedimos como unos 2 días y nos fuimos a Antigua Sí. y Y al volcán. Y al volcán. ¿Cómo ¿Lo se llamaba el subieron? volcán? Sí, ¿El de fuego o pues no lo Acatenango? No, subimos. El Volcán. Pacaya. Creo que sí.
Subimos sí. un trayecto que te deja ver el volcán desde arriba, pero no sé si era un volcán sí. como tal. El Acatenango. Sí, 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 ese. No, no, no. Y ves el de fuego. No, ¿cómo se llamaba? ¿Pacaya? ¿Pacaña? ¿Pacaya? Sí, Pacaya. Literal, lo escalamos y me acuerdo que nos habíamos ido en ropa a hacer ejercicio. Ay, no, eso fue horrible. Y llovió. Y de la nada nos teletransportamos a la Antártida. O sea, Alejo estaba así. Alejo, me acuerdo que le estaba, al Nico, nuestro manager le estaba pidiendo a Alejo, estando ya como en el top, en la cúspide, estaba diciendo, hey, espera, grábate aquí un videito para promocionar, quédate. Y Alejo solo no dijo que no, no dijo que sí, solo se quedó viéndole los ojos así temblando. Entonces, estaba así. No, sí, o sea, hoy estoy más vestido que lo que estaba ese día a menos 40 grados centígrados. Entonces, da una buena experiencia y memoria se llevaron, aparte del concierto, por lo menos. Sí, sí, muy lindo. Bueno, y hablando un poco de sus inicios, yo tengo una duda ahí que quiero que me aclaren, o tal vez a muchos. ¿Qué cosa? Sabemos que se conocieron en la universidad y sí. pues su primer canción, veamos, fue uno de los proyectos pues, de la universidad. Pero ¿en qué momento deciden esto es real o aquí hay algo y se dan cuenta que realmente lograron formar algo sin buscarlo y deciden dejar la universidad y dedicarse a la banda? Ok. Y es que fue como poco a poco, ¿no? No siento que haya sido como un momento que vimos aquí mismo fue, sino que pues empezamos con lo que tú dices de Bebamos y pues al inicio ninguno de nosotros quería tener una banda. Y simplemente como a la canción le fue también como que poco a poco dijimos, no, pues toca aprovechar el momento. Y ahí fue como el primer momento en que dijimos, ya esto va serio. Y pues desde ese momento empezamos a meterle como con toda, pues trabajando. Y ya después de un tiempo como que simplemente no era viable tener como la vida de la universidad y estar aparte en el proyecto porque no le estábamos... No éramos capaces de ser buenos en las dos cosas, pues, de darla toda, ¿no? Porque en la universidad ya nos estábamos rajando todas las materias y bueno, pues también queríamos dedicarnos a esto. Estudiamos música y sabemos que, pues, que lo mejor para la música, más allá de tener un título de música, o al menos eso pienso yo, es tener trabajo, ¿no? Tener un portafolio, tener algo que mostrar. Entonces, pues, yo sabía que al menos si Timo no llegara a funcionar o lo que sea, pues al menos iba a tener un proyecto que iba a estar en mi portafolio. Como que podía decir, mira, yo hice estas canciones, no sé qué. Pues sí. Valía más que un título de la universidad, el sí, portafolio. Para mí sí. No, es que también teníamos algo, me parece, que tocaba aprovechar. Era como una mina de oro ahí, en el sentido de que uno usualmente empieza con vamos a tener una banda, vamos a hacer canciones y ojalá a alguien le guste. En este momento no existía la banda, pero existía la canción y a la gente le gustaba. Ya había gente pidiendo la canción, ya había gente que no conocíamos diciendo quiero escuchar esta canción, quiénes son ellos. Entonces, no sé quiénes somos, qué hacemos. Y fue ahí como que darse cuenta que había gente orgánica, que no había marketing detrás de la canción, no había plata, no había absolutamente nada, solo era la canción en Spotify y ya la gente la estaba escuchando orgánica. Bueno, no Spotify realmente, era en WhatsApp. Y ya la gente. Eso me parece bien curioso, sí. Cómo se viraliza una canción en WhatsApp y no en TikTok, que hoy en día es más fácil, o en Instagram, Facebook, sino por WhatsApp. En nuestros tiempos no existía TikTok todavía. Me siento ya como perro viejo. Sí, yo soy artista pre-TikTok. Pero igual Facebook ya estaba bien posicionado, en Instagram o Twitter. Sí, eso sí. Sí, solamente que no existía el fenómeno TikTok. Fue como el fenómeno que revolucionó una industria entera, literal, una industria entera. Yo no había escuchado algo que se volviera viral en WhatsApp, a menos que un meme, pues, eso sí. Ay, los momos siempre son buenos cuando se reenvían. El negro de WhatsApp es bueno. El negro de WhatsApp. Sí, literal. Y como que igual, pues pasa esto de que decidimos hacer la canción, la banda a raíz de la canción, todo esto. Pero como dijo P, desde siempre fue muy, muy en serio. Y fue por pequeños pasitos, no es que de la nada ya hemos dicho como, bueno papá, nos abrimos de la universidad, sino que tratamos de mantenerlo, tratamos y nos duró como un año, nada más. Hasta y luego que... al segundo semestre de ese primer año fue como, pues nos tiramos las materias, como que de verdad tu tiempo lo tienes que racionar bien, tienes que escoger bien en qué lo,
en qué lo inviertes, porque solo tenemos 24 horas al día y es imposible hacer todo bien, no se puede. Entonces, bueno, fue como... Adiós la universidad. Sí. ¿Hubo alguien que les dijera, por ahí no es, no hagan la banda, terminar la carrera y después se enfocan en la... En la banda. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Sí, un par de maestros. Agradecen no haberles hecho caso. 100%. Sin duda. Sí, yo había quedado traumado el primer semestre. Porque varios maestros sí fueron muy intransigentes con salirse de la universidad, conseguir un proyecto, con tomar una vida musical no académica. Y me acuerdo que eso nos persiguió un rato. Luego, al final, uno solo deja ir. Pero me acuerdo que al inicio sí fue como. Dolió al inicio. Sí, siempre hemos criticado un poquito de eso, ¿no? Como que te preparan mucho para la parte teórica, te preparan mucho para hacer un arreglo, un cuarteto de cuerdas, pero no para ganar plata y vivir de esto. Nadie está pensando en este niño que está estudiando esto va a vivir de esto, porque es muy poco común que uno realmente pueda hacer un buen trabajo y pueda vivir de la música hoy en día. Y me parece loquísimo que no apoyen eso, ¿no? Que no digan, hey, vamos a tratar de crear una plataforma para que toda esta gente que está soñando con tener un proyecto, porque la mayoría realmente sueña con hacer música, más allá de escribir partituras, no estén apoyando cuando realmente se están dando las cosas. Eso siempre me pareció algo que criticaré. Y cuando se dan orgánicamente, sin estarlas forzando, o estar casi que pagando pautas para que tu música llegue a más lugares que orgánicamente les está costando, es porque algo hay. Cuando lo orgánico fluye y jala, creo que es saber surfear esa ola. Sí. Entonces... Hubo un par de profesores que sí nos apoyaron, que sí fue como, hey, háganle, como que no pudimos llegar al examen de coro, porque estábamos grabando una canción en el estudio y nos mandaron como una nota de, hey, que les vaya súper, que sigan sus sueños, y es como, eso hace una diferencia completamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. En coro, eso apoya más. En coro, ¿no? Sí, María Jimena. Que me acuerdo que en ese concierto, no sé si fuiste tú, que llegamos del video y no tenía zapatos. Tocaba estar en ropa formal, pues con traje negro, zapato, camisa negra. Y Alejo no tenía zapatos, entonces simplemente dijo, no, pues me tocó ir en medias negras. Que esa vaina. Imagínate un teatro como de 700 personas, todo sobrio, un coro masculino, íbamos a cantar unas obras. Y yo soy muy despistado y antes, o sea, pasamos media hora... Y yo trataba de hacerme el oscurito para que el profesor nunca me viera. Y así como, escóndeme. Y luego me presento en ese escenario con medias, sin zapatos ahí, cantando. No, eso fue impresionante, espectacular. Bueno, por lo menos una buena anécdota. Sí. Todavía tenés ahí. De acuerdo. Después de que, pues, Evamos empieza a tener su viralidad y empieza a pedirla a la gente. Sabemos que el nombre Timo vino después. No fue de Timo y después empezaron con su música. También hay en internet varias historias de cómo realmente se hizo el nombre, cómo llegaron al nombre. ¿Cuál es la de verdad o todavía no la han dicho? No, digamos la verdad. No, porque igual puede que me estén hablando pajas como en otro lado. No te vamos a hablar paja. ¿Vas a contar o no? ¿Vas? Todo es por... ¿Seguro que la quieres contar? Pues... Sí, vine hasta acá. Este es un espacio seguro, está bien, cuenta. Resulta que yo cuando era chiquito yo no sabía hablar bien inglés. De hecho hablaba bastante mal, como que hay videos por ahí porque como que no le crecían bien estos dientes y eso no ayudaba a la pronunciación y a la dicción. El punto es que yo crecí toda mi vida pensando que time se escribía como time. Ajá. Y se decía time, entonces yo decía, hey, what's the time, time. Time. Y ellos se burlaron mucho por eso. Porque es que para una tarea de la universidad teníamos que traer muchos videos, como de nosotros chiquitos. Uh-huh. Y él trajo el suyo y en todos los videos él habla así, time, 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 time. Y nosotros en un momento le preguntamos, bro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, porque lo dices en todos tus videos, parece como algo satánico, así que en todos los videos, time, time. Y como que nos dijo que solo no sabía pronunciar bien esa palabra y lo empezamos a llamar a él Time. Y cuando empezó se armó la banda, como que era una de las opciones entre varias otras que estaban mucho más flojos los nombres. Y como que ganó ese, pero alguien, de hecho fue nuestro manager, nos dijo como Time acaba en la de no se siente bien, como si, como si hiciera falta una consonante u otra vocal. Y fue como que, ¿qué tal Timo? Y ya.
Ahí quedó. Pero no le gusta contar esa historia, pues porque es algo vulnerable, o sea, tiene que ver con que de chiquito no le crecían los dientes, que no tenía un buen nivel de dicción y que también que esa era la única palabra que sabía decir de pequeño. Pero está bien, lo puedes divulgar en el podcast, no Ya hay ningún estuvo. problema. Te doy todo el Ya permiso. quedó. Ya Ya quedó. quedó. ¿Y si esa es la historia de verdad o por qué empezaron a figurar varias historias? Por lo mismo de no Porque no a creer, todo el porque no se mundo, sentía sí, no cómodo. a todo el mundo es chévere contarle eso. Es que piensa que todo pasa tan rápido, apenas empieza la banda, que no tenemos tiempo tampoco como de formular historias o saber cómo responder preguntas. Entonces me acuerdo que solo nos vamos a una entrevista y nos preguntan eso y es como, ¿por qué un amigo se parecía? Y entonces, listo, quedó eso. Y luego como que no nos gusta esa historia, a la siguiente entrevista dijimos otra y a la siguiente otra. Solo nunca nos tomamos el tiempo de sentarnos y decir, ok, ¿vamos a decir la historia o Y una de no? esas quedó en Wikipedia. Sí, literal. Y otra de esas quedó en el periódico de Ecuador. Que dijo que era el Eso hermano perdido que se llamaba Timoteo o algo así. estuvo Eso sí es cierto. Y en el periódico de Ecuador, El Universo o El Universal, Ajá. sale, Timo tiene su concierto hoy en Ecuador, coma, Andrés sigue buscando a su hermano perdido, Timo. Sí, estuvo pesado, bro. Sí, Estuvo fuerte. Estuvo estuvo ¿Saben fuerte, dónde güey. queda, aparte del podcast, esta historia? A ver si Sí. alguien más la agarra. A ver, Está bien, a ver si logramos que ojalá. alguien actualice el Wikipedia. Lo peor es que yo ni siquiera sé qué historia está en Wikipedia. Como que ya de verdad hemos dicho tantas y ninguna ha sido real, entonces no sé cuál es la de ¿Cuál es verdad. la? Ya no sabes si esta es la de verdad. Esta es la de, sin Wow. duda esta es la de verdad. Tal vez no. Sí, porque, o si no, ¿por qué te lo hubiera No, dicho con tanto no, detalle? jodiendo. Que sí es. Que sí. Ahorita que dijiste que todo ha sido como muy rápido, ¿cómo han procesado, les ha dado tiempo de procesar lo exponencial que ha sido su carrera? ¿Cómo han ido trabajando eso? Yo siento que ha sido rápido, pero gradual. Es decir, no es que haya sido de la noche a la mañana que cambia la vida, sino ha sido de a pasitos, pero a Pero han sido pasitos pasos veloces. agigantados, Exacto. Exacto. comparado a que hemos visto otros artistas Exacto, que tal vez exacto. les cuesta un poco más. Exacto. Entonces, como que, no sé, la primera tandita de conciertos afuera fueron dos, tres, que estaba Guatemala, México, Ecuador. La primera vez que hicimos una entrevista fue a poquitos, pero rápido. Entonces, siento que no, que eso nos ha dado tiempo a nosotros como amigos, como personas, de ir haciendo la transición de una forma sana. También somos afortunados de tenernos al otro como para acompañarnos, porque también a veces puede llegar a ser como una vida como sola. El semestre pasado, de verdad, casi que nunca estábamos en nuestra ciudad, literal, estábamos entre nosotros cuatro, o sea, nosotros tres más nuestro manager. Y siento que eso ayuda a que todo sea como más natural, más normal, como que los problemas, muchos de los problemas que tiene él, obviamente nosotros también, pues, porque, Los hacen parte de. exacto, porque todos viajamos juntos y nos vamos juntos, entonces, no, me pasó esto con Tata, no, clásico, esto ya no estamos en, nosotros tenemos la metáfora de que se siente a veces como la película esta Click. Sí. Que solamente fuiste saltándote etapas de la vida de tus amigos, y entonces como 100%, que güey. te vas, entonces Te como que vas y ves y ya ya todos están terminaron, graduados y con entonces luego trabajo y te qué, güey. vuelves a ir a otro lugar, y volviste y ya todos, o ya tienen calva y una pancita, y luego te vas y Ya el otro terminó con la novia, el otro se va a casar, eso. ¿Qué está pasando? Entonces pues al menos nos tenemos a nosotros, y siento que no es como realmente esos artistas que sí son fenómeno como de noche a mañana, que tal vez se pueden rayar un poquito porque no entienden bien cómo sucedió todo. Como que nosotros fue rápido y fue veloz, pero fue gradual y nos teníamos a nosotros. Y pues siento que eso nos ha ayudado al 1000%. Y estoy seguro que donde están ahorita va a ser tal vez el piso a donde pueden llegar. Ojalá, aunque sea. No, sin Ojalá, duda, sin ojalá. duda. ¿Tienen Que así algún, sea. o sea, el año pasado estuvieron nominados en los Latin Grammys como Correcto. artista nuevo, Revelación. banda nueva, algo Sí. así, en ¿Y cómo se ese llama? La artista revelación. oficial. Artista ¿Esa era la oficial revelación. o era mejor nuevo artista? Mejor nuevo, Es sí, como, creo. tiene Eso más les nombres. sorprendió, fue algo Sí, que lo sí. vieron venir No, o eso creían no que sé. igual iba a pasar, pero más No, o adelante. sea, ni siquiera nuestro manager, ni siquiera la disquera, o sea, como que es, ni siquiera los ejecutivos que saben, que lo saben todo, sabían. Entonces, literal, nuestro manager ese momento no se levantó para ver las nominaciones porque ni siquiera pensaba que iba a pasar. Eso fue muy tierno. Y luego, cuando se enteró como una hora después, nos llama llorando. 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 ¿Qué? ¿Cómo que ganaron? Ya voy para allá.
O sea, sí, es un nivel de sorpresa que sorpresa. Existe. Sí, sí, sí. Con ese tipo de cosas. Fue muy tierno, fue muy porque todo el equipo se puso muy nostálgico. Casi que a mí como tal, y, o sea, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero como que se sintió bonito, pero tal vez fue ver la gente alrededor, sí, el equipo universal, la familia, los amigos, cómo se impactaron, que ahí es cuando uno empieza a tener esa cachetada. Asimilarlo. Sí, asimilarlo de... Mierda. Esto es real. Sí, esto está bonito. O sea, ver a nuestro, el manager que te estaba diciendo él, que lo amamos, lo recordamos con todo el cariño del planeta. Ahí como nos llamó llorando, diciendo, marica, les voy a hacer en esto. Yo sabía que era el live esta mañana en los Grammys, pero no pensé que me iban a quedar, entonces no me levanté. ¿Sienten que eso les dio como ese cheque de validación a lo que sí. estaban haciendo? ¿O ya sí, lo sentían desde cierto. Antes? Es que los Grammys, lo bueno de los Grammys es que te da la validación de la gente que normalmente no escucha música o que no está en esta industria. Yo qué sé, los abuelos, los tíos, los de papás acuerdo. De los amigos, porque pues un abuelo no va a decir, ay, que tiene tantas reproducciones ahí, o uy, que fue a tal sitio. Los abuelos dicen, uy, un Grammy, exacto. Uy, qué chévere, exactamente. Qué chévere que esté nominado a eso, le está yendo bien, no sé qué. Como que sí da validación con un público, bueno, en general con todo el público, ¿no? Uh-huh. Pero digo, especialmente con esa gente que puede que antes ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Yo qué sé, acuerdo. Los abuelos, los tíos te dicen, no, que ese Felipe está en una bandita, pero sí, no entienden la magnitud, entonces como que... Entonces, pues muchos familiares míos también son así, de que es como, este chino se salió de la universidad y está en una bandita de garaje, no puede ser esto, y tal vez porque no lo entienden, o sea, como que si uno dice, no, pues me voy a México a un concierto, tal vez es como un, ay, tan bonito el chinito. Esto como es algo que esta gente está escuchando desde hace 20 años. Esta gente, me refiero a nuestros familiares, toda la gente que no está cercana a las redes sociales o a viendo como el proceso día a día de cómo vamos creciendo, de cómo vamos evolucionando. Pues entonces como si ya han escuchado los Grammys, es como, ah, ahí sí lo relaciono con algo que yo entiendo. Ay, ese chino, yo siempre supe que iba a ser bueno, ¿sí sabes? Ajá. Exacto. Sí, hace sentido que, como decís, los que tal vez no están familiarizados con lo que están haciendo o los que han vivido con ustedes el día a día, pues tal vez el impacto de lo que lo van haciendo fue la manera de sorprenderlos y decirles, bueno, sí, están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Sí, van en el camino que es. Como banda, ¿cómo han logrado encontrar su estilo, el estilo que los define? Wow. Buena pregunta. Pues estamos en esas, ¿sabes? Como que ¿crees que no han terminado que... de encontrar no, no, el nada. Estilo y la esencia? No, no. Yo creo que muy pocas bandas, yo creo que ninguna termina de encontrar el estilo y dice, ah, listo, ya lo encontré. Todo el tiempo es como una evolución, y evolución, es normal. Y hay años como más que donde la pendiente es más inclinada que otros. Entonces, este año en particular, ahora que preguntas, es el año en el que estamos todo el tiempo preguntándonos a qué suena Timo, qué es lo que queremos hacer. Hicimos una entrega de canciones, como unas 20 canciones en enero. Se las mostramos a Mauricio y Andrés, que son nuestros productores, pues coproductores ahí en Los Ángeles, que somos genios. Y nos dijeron como, esto no es, como que esto que estamos dando es como, están yendo para todo lado, están tratando de ser otra cosa. Enfóquense en lo puro que son ustedes. Y eso nos llevó como un viaje mental, espiritual, yo no sé, tratar de encontrar sonidos, palabras, olores, yo no sé todavía algo cómo es, mucha. Pero al final uno termina sacando como términos extraños, por ejemplo, sacamos como 4 o 5 palabras que nos dijeron como... Que pegamos en la pared de nuestro estudio, literal, como para... ¿Se acuerdan o no? ¿Qué palabras eran? Era orgánico, latino... Latino. O sea, estamos tratando de sonar muy latinos, pero no nos referimos latino como tropical, sino como tratar de entrar un poquito más a fondo de qué te hace latino más allá de la percusión, porque Fito Páez suena latino y Maná suena latino, Maná es re latino. Sí. Los Elefante incluso es una banda que, por más que es de España...
como que suena latino. Tiene algo de sí, aquí. Sí, exacto, como que hay algo en Enanitos Verdes, pero también vives, bueno, pues obviamente vives, pero Juanes, por ejemplo, lo hemos estudiado mucho porque es muy impresionante que nada tangible apunta que es latino, pero luego todo en conjunto suena latino. Como de ciertos álbumes o canciones en específico. Y ahorita estamos metidos en el estudio así, como casi que encontrando una fucking vacuna. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. Literal, este año, ¿en qué mes estamos? En mayo. Y ya de verdad hemos hecho como 40 canciones o 40, 50 canciones. Y yo no sé si salgan, pero sé que son canciones que sí nos han ayudado un poquito, sí, a cada vez entender un poquito más. Y te digo, o sea, hasta el día de ayer, 1:00 a.m, seguíamos debatiendo si esto era timo o esto no, te lo juro. O sea, hoy a 1:00 a.m, seguíamos en el estudio grabando guitarras diciendo, sí, pero esto no es tan así. O sea, porque uno no lo entiende. Y este año es el primer año, de los 4 años que llevamos como banda, es el primero que nos ponemos a dudar qué es y qué no es, porque el año pasado, así, disparamos canciones que nos gustan. O sea, igual no estábamos sacando música que no nos gustara. Como que todo lo que estábamos sacando, nos sentíamos cómodos, nos gustábamos, estábamos orgullosos de eso. Pero cuando suenas a todo, al final no suenas a nada. Y queremos sonar a algo, queremos sonar a timo. ¿Qué es eso específico que buscan? ¿O no lo han logrado definir? No, pero sí, lo juro que hemos buscado mucho y obviamente poco a poco vamos llegando como al camino, pero es muy difícil encontrarlo. Pero sí, lo que dicen ellos, estamos como de verdad buscando y tratando de encontrar esa esencia en lo musical para poder tener una marca pues sonora. Ese es como nuestro objetivo, más allá de todo. Pues porque siento que las grandes bandas, los grandes artistas de todos los tiempos tienen eso muy claro. Y bueno, no es que nosotros no lo tengamos actualmente, sino que poco a poco sentimos que podemos ir mejorando y encaminando todo como hacia una dirección. Y siento que es como poco a poco con el tiempo que se va llegando allá. O sea, lo jodido yo creo que es lo siguiente, y es cuando uno está en un grupo como cerrado, componiendo y se retroalimenta siempre esas ideas y no sale de ahí. Uno tiene un poquito de ese tunnel vision de... Uno ya no sabe qué suena y qué no suena, y uno a veces dice, no, esto no suena a timo, esto no es timo. No, esto suena totalmente distinto, la gente se va a enloquecer, no va a entender qué es lo que es. Y luego sacamos la canción y la gente es como... Ah, es súper ustedes. Sí, no siento nada nuevo. Entonces, uno tiene que sacarse eso de la cabeza y ver como el bigger picture y darse cuenta de, bueno, a veces uno no es tan bueno midiendo qué es timo y qué no es timo, incluso aunque somos timo. Sí, sí, exacto. Entonces, eso, pues eso son ustedes mismos los que lo ven en el día a día, que... Sí, que, básicamente. O sea, ya es normal para ustedes, ya es muy orgánico la manera en que lo hacen, pero la audiencia que los escucha, los fans de verdad, son los que pueden... Sí, ellos saben que es, a veces responden esa pregunta mejor que nosotros, y es como, no, yo sé que es timo, es esto, y estas canciones son las que más los representan, y ya. Clarísimo. Sí. Sí, es que uno se mete unos mal viajes en la cabeza. Sí, pensando. La verdad no es fácil eso de que uno se tripea mucho siendo artista, sí es muy cierto, porque uno se retroalimenta mucho ideas tanto negativas como positivas. Y sí, o sea, tú nos preguntas, Momo, ¿qué estamos buscando? La verdad no sabemos. Solo pero estamos si buscando algo. El permiso de experimentar con diferentes ritmos, géneros. Sí, claro. Pues es más allá del ritmo, es más allá del género. Es como... Hay otra palabra algo intangible. Hay otra palabra que teníamos que era, por ejemplo, karaoke. Y es, ¿qué es karaoke? No sé, pero es una canción que tú escucharías en un karaoke. Ajá. ¿Qué tiene esa canción de especial? No sé, pero son canciones muy sencillas, coreables, que todo el mundo va a levantar la mano así, o en el bar que va a sonar y todo el mundo va a gritar la coro. Porque hay canciones que son como mucho más estilísticas, un poquito más tranquilas, un poquito más low-key. Hay canciones que son para gritar, y nosotros sabemos que hacemos música para gritar, para que en un concierto todo el mundo alce la mano y coree con nosotros. Lo que siento eso sí lo tenemos, es que claro, también ha cambiado mucho la experimentación de nosotros, pues que ahorita decía, sí experimentamos. Porque antes, en el anterior álbum, siento que sí tratamos de experimentar mucho en géneros, como, uy, vamos, tocamos un disco, tocamos un merengue, tocamos un no sé qué. Entonces estamos tratando de limitar un poco ese tipo de experimentación y tratar de guiarnos más hacia un lado en específico. Pero no quiere decir que hemos dejado de experimentar, sino que hemos experimentado de otras formas, como grabando más cosas en vivo, hemos tratado de experimentar
usando nuevos instrumentos, nuevo tipo de música, otras palabras, no sí, sé, es que es hasta cosas que no deberían tener sentido, de alguna forma nos han medio ayudado a entender cosas, como por ejemplo, dejar de grabar las guitarras o las voces de manera tan perfecta, o sea, uno se pregunta, ¿eso cómo va a impactar de manera directa el resultado de la canción? No sabemos, solamente ahorita, literal, que ahorita que estamos tratando de hacer el ejercicio de no copiar y pegar los riffs de guitarras en ambos coros, sino grabar como coro 1 y coro 2, como si fuera una banda o lo que sea, de alguna forma, de alguna manera intangible, uno solo percibe que suena más banda, aunque uno haga el esfuerzo de que suene tan tight como sonaría si lo grabaras 3 veces sí. Y luego lo copiaras y minimizaras el riesgo de que suene desamarrado. O sea, como cosas que realmente uno no entiende por qué, solamente estamos tratando de explorar y de explorar y de explorar y de hacer... Nuevamente, lo que hacen las bandas, como, o sea, si vamos a algo como Maná, Maná tiene Bendita la Luz, y también tienen rock, pero ambas suenan a estos 4 brothers. Fíjate que justo esta semana grabé un episodio con un artista venezolano y hablaba mucho de lo que estás diciendo, de que él está tratando de implementar que suene más real, más crudo en sus sonidos, sus instrumentos, bacano. Y no tan de estudio. Chimba. Lo que decís de copiar, pegar en coro 1, coro 2, el mismo instrumento para que suene muy perfecto, sino el tiempo, los tempos, a veces tal vez no es exactamente el mismo, pero el más menos de lo que te da el estarlo haciendo más real, o sea, tocando el instrumento y lo que es para el coro 1, lo que es para el coro 2. Esos pequeños tiempos de diferenciación también lo hace... Es hasta más agradable sí, para el oído y no sí, algo tan maqueteado y tan... Más humano puede hacerlo también sonar. Más humano. Sí, es que sí, todo eso el es tiempo... interesante el a lo que está tal vez regresando la música, sí, a lo que era antes de acuerdo, y no tan de, acuerdo. De estudio preparado y perfecto. ¿No? Sí, es algo un poquito cíclico, ¿no? Como que uno siempre... Las modas siempre van como cambiando un poquito lo que pasó la vez pasada y lo que fue popular antes. En algún momento sí fue súper popular la producción HD. Ultra perfecta. Todo. Sí, hace como... De hecho, nuestros productores... Hace como 9 años. Mauricio y Andrés son expertos en hacer que una guitarra suene... Que cada sílaba, que cada S, que cada P suene donde sí, tiene que son ser. Son los mejores. Sí, y lo hemos visto haciéndolo. Y ellos justo fueron los que nos dijeron ahorita como... ¿Saben qué? Escuchen el top 50 global en este momento. Eso ya no va. Ahorita lo que tienen que hacer es grabar una buena toma de voz que les guste, que suene decente y que suene real. Una guitarrita que tenga errores, no importa. Pero que ya, no hay que hiperproducir todo porque al final, hoy en día la gente lo que le gusta es sentir, yo creo que el ser humano detrás de lo que sí, está tocando. Literal. Seguro. Sí, pero entonces todas esas son las filosofías que uno como artista siempre se mete y que pueden sí, destruir o pueden ayudar a crecer como... Ya el intelecto artístico de cada quien y ya. Eso también es parte tal vez de la madurez del artista y la seguridad que tiene para cuando saca su música y la deja ir. Porque cuántos artistas también no guardan su música por ese miedo de ¿será que está perfecta? No, y ¿cómo la va a recibir la gente? Y si estás tranquilo con que sí, no es perfecta, pero estoy contento y sabes dejarla ir. Sí. Parte de... 100%. Es difícil, pero... Toca aprender a hacerlo, como dices tú, porque uno, pues nosotros nos hemos acostumbrado, como aprendimos a producir desde antes, es, marica, tienes que ver que todo esté perfecto, no puede haber ni un solo error, porque pues es un error y no queremos hacer errores, pero entonces es difícil como tratar de dejar ir como todo eso, ¿no? Sí, es que es curioso, es espectacular, la verdad, es una chimba ver ese proceso. Y al final... Va a salir la canción y eso me gusta que lo hablemos porque al final la gente no tiene ni idea de todo el proceso que hubo detrás de las mal viajadas de la noche que estuvimos pensando si esa canción era o no era. La gente al final solo recibe el producto final y es, me gusta o no sí, me nos gusta, dan todos los cubos, la guardo en mi playlist o no. ¿Y cómo es un proceso creativo típico de Timo? ¿Haciendo una canción? Sí. Bueno, pues nosotros generalmente hacemos la música guitarra voz. Ahorita estuvimos en un estudio a las afueras de Ciudad de México que se llama El Desierto, que escuchamos de ese estudio desde antes de que existiera esta banda, porque tiene mucho prestigio. Es una casa en la mitad del bosque, tiene como un nivel de audio y como instrumentos altísimo, y
ahorita lo hicimos distinto y nos cambió un poquito como nuestra forma creativa de pensar, porque uno de los ingenieros, que esta es una historia chistosa, pues eran dos ingenieros, o sea, nosotros estábamos en una casa nosotros y dos ingenieros que son del lugar, que son 10 de 10, nos cayeron muy bien, y uno es baterista, y entonces como que estábamos muy bloqueados creativamente, sobre todo el segundo día. Te digo que eran las 6 de la tarde, habíamos empezado a trabajar 8 o 9 de la mañana, no había nada, no había una tonalidad, no había una melodía, no había un párrafo, no había nada, y como que intentamos, o sea, fuimos a cenar 6 y lo que sea, y después de cenar le pedimos al ingeniero como, oye, puedes grabarte distintos riffs de batería, pero nosotros le decíamos cuáles, tipo esta canción de Juanes, o tipo esta canción de Maná, o tipo esta canción de Los Enanitos Verdes, y los grababa, y a raíz de eso es que se nos empezó otra vez como medio a desbloquear esa creatividad y ese flujo creativo que estaba muy estancado. Y lo chistoso es que ayer nos confesaron que en 8 años era la primera vez que él grababa, por más que él es baterista, pues que generalmente los artistas van allá con batero y van con piano y van con un bajista aparte y van con guitarra. Nosotros fuimos allá a hacer música y como a componer, como sin la pretensión de tener ya el máster listo, porque pues queda para que salga nuestro álbum, entonces hay tiempo. Y siento que nos ayudó mucho a hacer distintas canciones que probablemente guitarra voz no hubiéramos hecho. Pero todo lo que hacemos es guitarra voz y le dedicamos un tiempo para maquetear. Luego cuando pasa el primer filtro, tipo, dejamos todas las canciones a un nivel que se entiende a qué quiere sonar, okay. A qué quiere sonar, como al 60-70%. Pero te digo, 20 canciones, y ahí las filtramos entre nosotros 4. Luego cuando hay como unas 5 canciones o 6 canciones, ahí las llevamos aún más alto, o sea, las producimos aún mejor. Y como que tratamos de darles vueltas, o sea, realmente nos esforzamos por encontrar la mejor versión de esa fucking canción. Y ya, generalmente al final la decisión recae entre 2-3 canciones y es una mamera porque es 3 días enteros de discutir y discutir. Sí, las conversaciones son fuertes. Son durísimas. Son buenas. Qué buena anécdota hay así de alguna canción que o una discusión que han tenido que digan, es así. Sí, me gustaría que la gente la supiera porque es parte de lo que queremos que conozcan detrás de esa canción. A ver, ¿qué canción puede ser? Pues eligiendo el álbum, por ejemplo, siempre es... Bueno. No sé, uno, antes de tener la conversación, sabemos, como, aquí en esta conversación, sí. Nos vamos a odiar un poquito ya de toca. Este día, pero vamos a tener que tenerla. Entonces, sí, pues somos hermanos, entonces toca, es como un... No todo de risas. Un jarabe, exacto, un jarabe, una pastilla que uno no se quiere tomar, es horrible, sabe horrible, pero toca hacerlo, para que avance y ya, para que 3 días después todo esté muy bonito otra vez. Para esta canción que vamos a sacar ahorita, de hecho no hemos hablado de esta canción jamás. Es la primera vez en el planeta Tierra. Estábamos muy indecisos, o sea, cada uno quería una canción distinta, o sea, nunca nos había pasado eso, siempre era como, nada, uno medio sabe que no sé qué, esta era, yo quiero esta, y ahora qué, ¿quién gana? ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? No, fue imposible, tiraron un dado, al final nos tocó meternos en un ring, como de boxeo, y pues el último que quedara parado, los otros ahí a los golpes, y ya. Mentira, no. No, yo sé que no fue literal, también fue más... No, literal fue... Teníamos, ¿de cuánto era el último filtro de canciones? ¿Como de 8? Como 5, 6. 6, digamos. Y me acuerdo que llegamos un martes y cada quien dijo que le gustaba. Ninguno coincidió. Sí. Ninguno. Sí, como canción por canción diciendo, me gusta esta canción, esto, esta canción, esto, así, ti. Con todas las canciones. Me acuerdo que esa misma noche, o sea, tocó poner en pausa, esa misma noche nos pusimos a filosofar de por qué sí, por qué no, tirándole a las canciones, dándole beneficio a las canciones. Nos quedamos ese día en el estudio también hasta la hasta medianoche, solo filosofando de qué estimo líricamente, qué no es, qué es, o sea, es como un trip. Irse a la casa a dormir para el día siguiente, otra vez mandarse unas 6 horas de hablar, que sí, que no, tirar argumentos, o sea, es como tratar de elegir qué hijo le vas a mostrar al mundo, o qué etapa, pues también es una realidad que uno tiene que sacar canciones constantemente, entonces tampoco nos podemos dar el lujo de, ok, tratemos de estas 3, trabajarlas las próximas semanas para ver si sí o si no, mal que bien,
digo mal que bien, porque para a unos les gusta, a otros no, como en la industria digo, la industria es muy rápida. Uno tiene que, no puede dejar de sacar música por tanto tiempo. Es imposible, no puedes. No se puede. No puedes, no puedes. O sea, la gente con tanta inundación de canciones hoy en día y artistas emergentes y todo, la gente va cambiando y poniendo de moda cosas nuevas y hay que estar... De acuerdo, entonces de por sí está ese contratiempo de, ok, no hay nada decidido, pero toca decir la canción, punto. O sea, está esa presión de clock is ticking, o sea, igual ya salió Luz, ¿cuál es la siguiente? O es después de Luz, después de la siguiente, ¿cuál es la siguiente? ¿Cómo vamos a encontrar Fitzy? Como que esa presión también siempre es mamona. Para hacer la parte también alegre, detrás del telón de lo que muestran. Exacto. ¿Quién escribe las canciones? Yo. Romántico. No, mentira, no. Los tres. ¿Sos romántico? Porque podemos decir que la mayoría de alguna manera se amarran a algo de amor. Yo no diría que somos tan, o sea, no románticos en el sentido cursi de, uh-huh, de que no sé qué son poemas. Y son, no, realmente es algo muy, muy coloquial, diría yo, y es una forma muy natural de expresarse el ser humano, para mí es eso. Entonces yo no diría una canción algo que no diría en la vida real, contigo. Ese es mi guideline, es como mi regla y creo que la de todos acá. Es como lo que suene más natural, uh-huh, lo que suene más real y ya. Y escribís en base a experiencias que les han pasado a ustedes. Porque hablan desde que estás enamorado hasta que te quemaron el rayo, te pusieron el cuerno, hasta que... De todo. La verdad, ¿no? ¿Sabes? Como que siempre sale una canción y uno dice, ¿a qué me suena esto que estoy como...? Uno está como tarareando cositas, ajá, como sin sentido. Y es como, dije la palabra besos. ¿Qué puede ser con besos? No... Y uno medio coge cosas que le han pasado para uno realmente sentirlo, pero no es como que va a hablar de María Juliana, mi ex. No tengo ninguna ex que se llame María Juliana. Pero sí, es algo medio así. A veces hay cancioncitas que sí son como que llegan directo, que sí, llegan directo como a alguna experiencia de alguno y esas son las más especiales. Pero no siempre. No somos ese tipo de artistas que es como... Yo admiro mucho y me intriga mucho cómo funcionará ese proceso porque es muy personal, es muy introspectivo, es una persona que de pronto le rompieron el corazón y la única forma de poder expresarlo es a través de una canción y lo expresa todo ahí. Nosotros no, somos mucho más que se siente bien en el grupo y que nos está envibrando en ese momento y ya, sin meterle tanta cabeza. Interesante, porque lo que me gusta de la letra de sus canciones es que de alguna manera logran identificar todas las situaciones que uno puede pasar en el amor y lo dicen de una manera que uno lo diría, no es la típica letra de una canción muy romántica o con palabras ahí rebuscadas y que suene muy poema, sino si quiero meterle ahí que se vaya a la mierda, va metido en la canción y muy como uno se expresa y como uno se está sintiendo. Entonces, sí, es interesante y creo que eso puede ser parte de lo que ha hecho la clave del éxito de ustedes, la manera en la que escriben las canciones. Sí, no sé si ustedes sienten lo mismo o han percibido lo mismo. Sí, sí, sin duda. O sea, son varios tipos de escritura, como tú dices. Uh-huh. Hay gente que escribe de una forma poética y profunda y siento que eso también es muy lindo, ¿no? O sea, claro, a mí personalmente me gustan unos discos y unos artistas que escriben de esa forma que yo me pongo a decir, uy, ¿cómo se les ocurrió esa mierda? Sí, literal. Pero es verdad que también tiene una magia escribir de esta otra forma porque es lo que tú dices, es algo más relacionable y es como algo que podrías decirle a una persona, ¿no? Un mensaje que podrías enviar por WhatsApp y eso es chévere porque... No hace falta meterle tanto a cabeza, ¿no? De pronto, para estas otras canciones hay que sentarse a escuchar y entender lo que el artista está tratando de decir. Esto es más como un... algo simple, por así decirlo, que no es malo que sea simple, simplemente es una forma de llegar a los sentimientos de las personas de otra manera, ¿no? Sí. Y de una manera que hablamos más en el día a día. Sí. De hecho, a veces es más difícil tratar de decirlo simple, porque no se le ocurren rimas bonitas. No sé, el brillo de tus ojos. Y es como, no. Yo no diría el brillo de tus ojos. Entonces, ¿qué realmente quiero decir acá, no? Entonces, uno a veces
se rebusca y hace muchos caminos en la cabeza antes de llegar a lo más sencillo. Interesante. No, debe ser un proceso todo eso de escribir las canciones de esta manera. Yo creo que a mí no se me daría. No sé. No soy escritor, nunca he probado. Y así como tú. Y a veces veo, de verdad escucho canciones y digo, ¿cómo se les ocurrió esa frase o irse por ahí? O sea, yo tal vez lo hubiera dicho en dos, tres palabras y así me expresé. Yo creo que hay algo muy interesante la forma en la que escribimos, y es que yo creo que cuando una persona entra ahí, podría aportar fácilmente. O sea, yo creo que si tú llegas ahí y estás como en la sintonía con nosotros, no es algo que yo crea que uno tiene que tener un máster en escribir eso. Es como realmente que se te ocurre y cualquier idea sirve. Y ha pasado, hay gente que no suele escribir con nosotros y un día llega al estudio y está ahí al lado y es como, bueno, pues mete ideas y al final son ideas que quedan y todo sirve, todo aporta. Entonces yo creo que sí. Puede ser. Puede ser. De todas las canciones que han hecho, de las que han sacado, ¿con cuál se identifican cada uno de ustedes? ¿O cuál sienten que es más suya? Yo la verdad me identifico mucho con Conquistar el Planeta. Esa es la verdad, que sentís que representa a Andrés. Esa estuvo hecha un año entero, o sea, antes de que saliera. Yo la escuchaba mucho como porque me relaciono con ella, porque tengo una playlist como de cosas similares, de canciones similares que hablan cosas similares a Conquistar, y personalmente yo me voy por eso. Yo creo que la mía Amigos, es... seguro. No. La mía es No Me Arrepiento, creo. Que es como la canción a la que peor le fue de nuestro álbum. De nuestra historia. Pero me gusta la letra y me identifico. Habla como de... ¿No arrepentirse? Sí, que... Sí, no sé. Tendrás que escuchar la letra. Tienen que escucharla. Uf, ¿de la que ha salido? Yo creo que musicalmente puede ser algo como A veces es una de las canciones del álbum, y solo es una canción que yo escuché y me sentí muy satisfecho. Fue como, tenía muchas ganas de escribir una canción así y salió así tal como quería que saliera, y eso me da mucha satisfacción. Es más por ahí. Pero en letra, yo creo que estoy con Andy en Conquistar el Planeta. Yo creo ya no te puedes copiar, bro. Yo creo que... Y pues la canción que vamos a sacar ahorita me identifico muchísimo. Uy, esa pega muy duro. Ah, bueno, sí esa. Uf. Esa yo creo ¿podemos que saber se podría de qué habla? Convertir. Sí. No, esa. ¿Qué cosa? ¿Podemos saber de qué habla la canción? Sí. ¿Cuándo sale para todo esto? No sabemos. Oficialmente 9, mentira, no tienen fecha todavía. O sea, hay una muy tentativa, pero hasta que no nos llegue un mensajito diciendo, un mensajito con la manito amarilla, sí, de la fecha, okay. No la podemos decir porque pasa mucho que se va moviendo. Ajá. Bueno, Luz también me parece una letra como bonita y igual me identifico más con Conquistar. Y la siguiente, es muy dura. Habla de... No quiero decirte qué habla. Ustedes digan. De eso dices. Yo no te quiero decir. Es básicamente tú hablándole al tú de hace muchos años. A tu niño interior. Al momo bebé. Sí. Al niño soñador que tuvo tantos sueños, inseguridades, todo. Y es tú hablándole a esa persona. Sí. Es dura porque es que es muy real. Ajá. O sea, en esta sí... Nosotros, como te dijo Alejo, casi no tratamos de interiorizar los sentimientos propios para plasmarlos en una canción, pero en esta era un poco necesario para incrementar lo real que es la letra, incrementar lo fiel con la realidad y con nuestras infancias, que es la letra. Y entonces, cada uno aportó algo de eso en esta canción. Siempre. O sea, hay un poco del mensaje de los tres. Es que siento que es un mensaje no tan específico de... querido Andy, bebé, qué bien que tomaste un bajo. No, es como de uno como ser humano, independiente de cuál sea su trabajo, cómo va creciendo y cómo la realidad, la vida, los problemas, la gente, lo va cambiando a uno. Y
y como cambia, como de la nada se da cuenta, tiene como esta epifanía de, brother, yo de verdad era otra persona, y era distinto, y todo era percibido distinto, y no me preocupaba por esto, tal vez sí por esto, y siento que trasciende al mensaje personal, nuestro como tres personas que eran niños y hacían música, sino como tres seres humanos que eran niños, ya. Interesante, o sea, cualquiera puede hacerlo. Yo creo que tú te puedes relacionar. Ajá, con cualquiera esa puede agarrar esa canción. Sí, yo creo que es muy relacionable. Yo muy. Siento. Pues ahí vamos a estar pendiente para escucharla. Sí. ¿Qué planes se vienen a futuro? ¿Giras, nuevo disco, colaboraciones? ¿Qué se pueda decir? Pues se viene gira. Todavía no la hemos anunciado. Pronto se anunciará. Planeamos anunciarla pronto, pero sí o sí. ¿Y si está Guatemala en el mapa? Claro, está Guate, ¿cómo no? Primera fecha que confirmamos. Si no hay Guatemala, cortamos. Literal, si no hay Guatemala, no hay gira. Y para eso no te preocupes, que te damos boletica. Entonces volveremos a Guate, claro. Y bueno, también a muchos otros países. Y iremos por primera vez a muchas ciudades también. También, primera vez en ciudades. Vamos también a, bueno, como te contamos, estamos todo este tiempo trabajando en el nuevo álbum. Entonces se va a venir, pero no sabemos cuándo va a salir el álbum. Uh-huh. Pero pues estamos trabajando en eso con toda. Y por ahora es eso, conciertos y mucha música. Qué alegre. Qué chido. Preguntas así rápido, ¿cómo logran distribuir su tiempo del ámbito personal y lo que estimo? Ya que pasan tanto tiempo juntos. Sacrifica el ámbito personal, papá. No hay. No. Ese mátalo, bro. Pesado, ese mátalo. Pero sí, difícil. A veces no tienen la gana de decir, quiero mi espacio, quiero mi tiempo. Obvio. Somos humanos. Imagínate, nosotros nos vemos la cara entre nosotros tres más que con nuestras hermanos, hermanas, amigos, novia, lo que sea. No, pues cuando estamos en Bogotá tratamos de respetar los fines de semana. Tratamos porque yo hago mucha fuerza en que se haga. Sí. Pero esto es un régimen estricto. Esto es una cosa de todo domingo a las 6 de la mañana. No, todo que hermano. ¿Cuál sería la colaboración soñada de Timo? Como tú crees, tipo, este año algo que sería como, ok, algo no tan lejano o como... Podemos decir Freddy algo Mercury. Dentro de 8 años. La que tienen ustedes puesta en la barra hasta arriba. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra y Coldplay lindo, juntos. Sí. En la misma canción. Timo, Juan Luis Guerra, Coldplay. Sí. No, o sea, si estamos hablando de verdad, si estamos hablando del top de la cadena alimenticia, Coldplay. O sea, es Coldplay. Okay. Si estamos hablando del mundo latino, yo creo que el top también sería algo como Juan Luis. Tony. Eso podría ser interesante con Juan Luis Guerra. Alguna combinación ahí. Sí, pues ayer lo hablamos. Estaría muy cool. La única ¿saben cuál pudiera ser a mi gusto? ¿Cuál? Ustedes me dirán con un paisano de ustedes, con Danny Ocean. Uf. Creo que esos la voz de él, los ritmos y los de ustedes, somos fans de Dani. Somos el año pasado abrimos su gira en Centroamérica y pudimos conectar mucho con él. Es un gran ser humano. Y su música ahorita sacó un álbum. Tiene un gran flow ese man, güey. Es como consistente, ¿sabes? Como que sabes que cualquier cosa que él saca tiene su sello, su personalidad metida ahí y suena a él y suena muy cool, además, suena fresh, no sé cómo decirlo. Sí, es como tiene su... Es como la masa estilo. De un cupcake. ¿La qué? La masa de un cupcake. La masa de un cupcake. Consistente. Sí. No, esa colaboración creo que puede ser algo interesante. Momo, pues te voy a pedir algo, manifiéstalo por favor, así a lo mejor el siguiente año se da. Vale. Ya hacemos el segundo episodio. Épale. Reba. Me parece. Reba. Ya quedó aquí, manifestado. Aquí grabado. El antes y el después de la canción que se hagan. Bueno, pues, Timo, Alejo, Andrés y Felipe, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de darme la plática y haber hecho este episodio. Mucha suerte. Sé que estamos en México ahorita para el Tecate Emblema, así que mucha suerte. Que les vaya muy bien. Gracias por venir otra vez. Gracias a Guate. Allá hacemos algo. La segunda parte. Nos veremos en Guate seguro. Me parece. No, gracias. Deberíamos hacer un podcast en el volcán. O sea, llevar las cosas y hacer allá arriba. Bueno, de verdad. Bro, considerémoslo. Se va viral.
Seguro. Sí, joder, o sea, seguro, subimos seguro. Las cámaras, subimos todo eso. Y arriba en el volcán hay una partecita que es como plana. Entonces podemos ahí llevar mesas. Se ve el otro volcán. Démosle. Pero literal. Ahí sí vas una chumpa o algo. Ahí vas a hablar. Un poquito más preparado. Yo siento, estás diciendo lo de chiste, pero mi cara es muy seria. O sea, como que ellos me conocen, saben que no, estoy siendo muy real. Te tomo la palabra. Y te juro. No lo he dicho, pero he estado preparando uno para hacerlo en las pirámides mayas. No, pues. Wow, sí. Papá. Qué cool. Sí, se puede, pero es un tema. Pero nunca se ha hecho así, como podcast en lugares inusuales. Hoy vamos a hacerlo encima de la pirámide de Giza. O sea, siento que es algo que ahorita se puede dar el lujo seguro de hacer, como Joe Rogan, como Just. Que tienen los permisos más fáciles. Uno claro, exacto. Sea, sobre todo por lo de los permisos, como porque puede hacer viral, no me dieron este permiso y ya, el internet se encarga de que suceda. Sí, así pasa. No, hay historias para contar eso, pero no les quito más su tiempo. De verdad, mil gracias y... Si vieron el episodio entero, no olviden suscribirse. ¿Dónde los pueden seguir en las redes? Timo Música en todas las redes. En todos lados. Sobre todo en MySpace. Muy campai. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Mum. Bye.